Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda Ornelas y el día de hoy estoy muy feliz y este video me emociona muchísimo porque al fin tengo mi vanity. Sí, si ustedes han visto mis videos anteriores, les había comentado que no había podido conseguir un vanity que me gustara, que cumpliera con las características que yo quería a mis necesidades, pero al fin se logró, al fin. ¿Y por qué me emociona tanto este video? Porque yo, a mí me encanta maquillarme, de verdad, ofrezco servicios de maquillaje también y pues me encanta que al fin ya puedo tener un área pues especial para esto, donde puedo tomarme mi tiempo, maquillarme y pues sí. Aún le faltan cositas, hay cositas que como que no me gustan al 100% como están, pero no pasa nada. Lo importante, yo siempre he creído, es que hay que hacer lo mejor con lo que se tiene. Entonces esto pues está hecho o acomodado a forma que ahorita a mí se me facilite maquillarme, que es un lugar donde a mí me gusta estar, porque a veces que yo practico mis maquillajes paso bastantito tiempo ahí sentada y pues nada, ya no me quiero alargar mucho y vamos con el video. Y bueno chicas, este es el primer cajoncito que tengo en mi vanity. Si pueden notar, aquí está el banquito donde me siento y la verdad es que este yo creo que es uno de los cajones que más productos tiene. Creo que, no sé si sea real eso o todos tengan más productos. A lo mejor ustedes van a decir, Fernanda, nada que ver. Pero aquí mayormente tengo lo que es como productos individuales, se puede decir. Por ejemplo, aquí de este lado tenemos todo lo que viene siendo productos en lápiz, menos estos dos, a excepción de estos dos, que es mi rímel y mi gel de cejas, que es el de Pink Up, que tanto amo, amo, amo. Los pongo aquí porque realmente ya no me cabe tanto el maquillaje. Y como les dije al inicio del video, hay muchas cosas que todavía me falta adaptar, pero por el momento así lo tengo mi vanity y así me funciona. Entonces, por ejemplo, tengo lápiz como este de NYX, que son jumbo, que son para ojos. Tengo para labios de Italia. Tengo tinta line de Bisú, tengo para ojos y boca, cejas inclusive, vean, aquí son mis cejas que uso. Entonces sí, aquí en este botecito o en este contenedor tengo puro lápiz. Y asimismo un sacapuntas, pues para poderle sacar cada vez que utilizo uno, punta y tenerlos listos para usar. Entonces sí, aquí tengo muchos, muchos, muchos tonos de lápiz. Y me encantan, la verdad, y más los de labios, porque me he dado cuenta que queda un trabajo más pulcro a la hora de maquillarse. En este contenedor que me está costando mucho sacar, de hecho ahorita lo rompí, este no es un contenedor, eso sí tengo que advertirlo. Es una cajita de los chocolates Ferrero Rocher, pero fue el único que se me acomodó a este huequito que ahorita les voy a enseñar mejor, que quite el tripié. Entonces aquí tengo rubores e iluminadores y un bronzer, vean, lo rompí, de hecho ahorita se me rompió. Aquí tengo un montón de productos de Bisú, vean, la mayoría son de Bisú. Tengo rubores, vean, nada más como los tengo acomodaditos y apretados, cuesta trabajo sacarlos, vean. De Bisú, son rubores, aquí todo esto, un bronzer, iluminadores de Bisú. Y tengo estos dos iluminadores de Adara que compré, que son holográficos. Este es un tono como rosita, vamos a ver si es el rosita. Sí, y este es como un tono champán, se puede decir. A mí me gustan mucho los iluminadores en esos tonos. Aquí tengo uno de mis rubores favoritos de Bisú, pero se me quebró. Entonces, sí, de hecho hay mucho producto aquí tirado, pero no pasa nada. Lo bueno es que son económicos, pero amo ese rubor. Ah, ya iba a guardar el botecito. Aquí tengo un iluminador, bueno, es una sombra individual, pero lo usaba como iluminador. Nada más que, bueno,
Déjenme lo abro a ver si no hago un despapalle. Bien. Ay, sí. Pero lo amo como iluminador. Y por último tengo este, que es un bronzer mini de NARS, que también se me rompió. Déjenme ver si lo puedo enfocar la cámara. Se me rompió y por suerte no sufrió mayor daño. Pero vean este tamañito, o sea, es una cosita y me gusta mucho para cuando quiero cargar en mi cosmetiquera un bronzer. Este lo llevo ahí. Estos productos se me cayeron ahorita, pero son delineadores en colores. Vean, por ejemplo, este es el único y junto con este que no son de colores, pero son de brillitos. Este es de la marca Sanille y me gusta mucho a veces usarlo como sombra y se ve muy, muy bonita. Este la verdad es que casi no lo he usado, pero ya veremos en qué lo usamos. Y a estos les he dado muchísimo, muchísimo uso. Para mí, esta marca es la que más dura y son de los mejorcitos, la verdad. Para mi gusto, porque yo tengo párpado graso y me duran, entonces están increíbles. Nada más que ya tengo bastantito tiempo con ellos. En este contenedor que está aquí, tengo productos para ojo en su mayoría, que los únicos, cuatro productitos que no son de ojo, es este, que es un bálsamo bronceador de la marca Color Pop. Bueno, este Color Pop, pero sacó esta marca hermana, se puede decir, no sé por qué no lo enfoca, que se llama Sol y está increíble. Aparte de que huele delicioso, vean el tamaño, o sea, mi mano, y vean el tamaño, está increíble, me encanta. Entonces tengo este producto aquí que no es de ojos, junto con este polvo que el bote era de Bisú, pero el polvo no es de Bisú, solamente que yo lo uso para guardar aquí mi polvo. Y vean, es polvo translúcido, pero el bote es de Bisú. Pero se me facilita, entonces por eso lo uso. Y de aquí en más, todo es de ojos. Y estos otros dos productos que son estas piedritas que tengo para hacerme maquillajes más dramáticos. A veces la uso, a veces no. Y estos dos productos que son pomadas de ceja. De ahí en más, ya todo es producto de ojitos. Como delineador en gel. Tengo estos pigmentos de Bisú que originalmente los compré como iluminadores, pero no sé, se me hace un poco difícil de usarlos y la verdad es que casi no los uso. Tengo aquí mi Paint Pot de MAC, que es una base para sombras. Tengo estas sombras que tanto amo de la marca Essence. No tengo idea por qué la cámara no me está enfocando. Creo que por la luz y por el producto que está atrás. Bueno, pero estas sombras son una chulada. O sea, de verdad, sí, ahí ya enfocó. Por la luz no me enfocaba. Son una preciosura, vean. O sea, tienen un brillo increíble. Y cuando yo las compré, no miento, me costaron como 60, 70 pesos. Son increíbles. Las uso demasiado para maquillar. Tengo dos, esa más rosita y esta más dorada, más color champán. Tengo esta sombra de Color Pop, que es como, ay, es que no me enfoca. Ya hice un TikTok de ella, es como tipo gel y está muy bonita, la verdad. Está, casi no lo he usado en clientas, pero sí en mí. Tengo esta mini paletita de Natasha Denona, que la amo. Esto, si ustedes viajan, esto es increíble. Y más porque con estos tres colores te haces un luxazo increíble. Y pues tú decides la intensidad. Tengo mis amadas, adoradas y preciadas sombras de Color Pop que tanto amo. Si no han visto ese TikTok, de verdad, son una chulada estas sombras. De verdad, no se van a arrepentir. Es una gran inversión. Tengo también estas sombras individuales de MAC, que mi favorita es esta. Nada más que se me destrozó un poquito. Déjenme ver si enfoca la cámara. Hice un video del 14 de febrero donde salgo con mi esposo al cine usando esta sombra, que es una chulada. Nada más que se me rompió, vean, pero es una chulada de sombra. De verdad la amo. También tengo esta, que es un color vainillita, básica. Tengo esta que es holográfica,
Y me encanta también. Es una sombra muy, muy bonita. A veces también la he usado como iluminador. Entonces tengo sombras, ¿cómo se llaman? Individuales. Entonces, aquí estoy haciendo un desmadre, un despapalle, pero tiene su sentido, ¿va? Tengo aquí pigmentos. Este es de LA Colors, que me encanta, es muy bueno, la verdad, muy barato. Tengo más sombras de Colourpop. Tengo más pigmentos de la marca J-Cat, que son buenísimos. Son pigmentos de ese y este color como blancuzco. Tengo estas sombras en crema de la marca Revlon, que me gustan mucho como para el día a día. Y también las he usado como iluminador. Y por último, tengo estas dos sombras que son una maravilla. Y estas me voy a tomar mi tiempo de enseñárselas porque van a quedar fascinadas. Hace rato les mostré una sombra de MAC. Esta, les juro que es un dupe de una sombra de MAC. Vean. No de esa misma, pero es el mismo estilo acabado. Pero hay un color de estos de MAC. Entonces tengo esta y esta. Esta casi no la he usado porque es como muy oscura, pero están geniales. Y son las sombras de Miniso. Y eso ya es por ese cajoncito. Acá en este cajón que está más acá atrás, de hecho se cayó algo, que es esto. Tengo productos de rostro. Este es de KBD Beauty, que es un bronzer contorno, slash contorno, creo que es más contorno que bronzer. Y así lo compré en esta presentación. Al igual que estos dos rubores que acabo de adquirir en el Hot Sale. Porque si algo yo tengo que admitirles es que amo los rubores de MAC. Son una gran inversión. Y por lo que pueden ver, me gustan mucho los colores muy, muy fuertes. Entonces acabo de adquirir estos dos en diferentes acabados. De hecho, si pueden ver, ya no me cabe nada en este cajoncito o en este contenedor. Vean, o sea, está lleno. Este que está aquí, podrían decir, Fernanda, es una sombra, pero no, es un rubor. Hace varios años, como 2 años, compré este rubor en oferta en MAC, en la página, y vi que decía mini, pero nunca creí que fuera a ser tan mini como del tamaño de una sombra. Pero es un blush. Se los juro, un rubor, como ustedes le digan. Es un rubor. Pero bueno, amo los rubores de MAC. De verdad, para mí son de las mejores inversiones. De hecho, tengo varios. Vean, acá hay otro de MAC. Tengo estos dos que uso mucho para maquillar. Este ya les hice un dupe en mi TikTok. Tengo, aquí es como el área de rubores, bronceadores y todavía algo más de iluminadores. Tengo este botecito de Charlotte Tilbury, que no es un producto de ellos o de ella. Es un bronzer que yo hice, adapté, que ya después les contaré cómo lo hice. Pero me encanta y lo uso mucho para maquillar porque es más un contorno que un bronzer. Tengo rubores de Milani, tengo dos. Tengo este en tono más Barbie y este, que aunque no lo crean, es precioso, se ve precioso. Tengo otro mini del bronzer de NARS. Tengo este blush que para mí es un dupe exacto del de Orgasmo de NARS. Es de Mary Kay, me lo regaló una amiga y le tengo mucho aprecio, de verdad. Lo guardo aquí, pero creo que este tono ya no lo venden. Tengo un iluminador de Marie Claire Cosmetics. Tengo un bronzer de Marie Claire Cosmetics. Tengo dos iluminadores de MAC que pueden ver por aquí. Tengo estos dos iluminadores que los uso más de sombra que de iluminador. Son de Prolux, pero a veces sí los uso de iluminador. Vean eso. Este es moradito y este es como más verdosito. Están preciosos y quedan preciosos en los ojos, de verdad. Tengo este iluminador que ya le quiero dar jaque mate. Pero también me gusta mucho cómo se ve. De hecho, ya se ve que ya estoy tocando fondo. Que es de The Balm, se llama la marca. Está precioso el empaque. Tengo años con él. Y sí, no me juzguen. Yo sí soy de, mientras no se caduque el producto como tal, que huela feo, cambie la textura, me los acabo o procuro usarlos. Este es un iluminador que supuestamente es un dupe de uno de Anastasia. Me gusta, pero
Si no uso una base con él, no me dura nada en la piel, la verdad. Este es un iluminador muy bonito de Wet n Wild, pero siento que es muy, muy rosado y se ve mucho como que la línea en mi tono de piel. Vean, de hecho, sí se puede notar. Entonces, este lo uso más como con clientas más morenas. Y este que, si ya vieron mis otros videos o mi otro video de mi colección de maquillaje, lo van a identificar. Pero lo amo. Es una monería. Ahí se van a ver ustedes, pero vean. Ah, ya se le va a acabar la pila. Ah, no me quiero ver. Ya se le va a acabar la pila. Vean. Pero es una chulada. Me lo regaló una de mis mejores amigas y es una monería. No sé cómo se le cambia la pila o si se le puede cambiar, pero es una monería. Y lo uso más de sombra que de iluminador. Y siguiendo con este cajón, que ya nos llevó la mitad del video, ya no voy a profundizar tanto. Tengo productos que son rubores en crema, rubores líquidos, como más líquido. También esto es como más mejilla, se puede decir. Tengo un primer, mi primer favorito de la vida. Tengo estos rubores de Rare Beauty. Tengo 1, 2, 3, 4. Estos mini, que vean, son una chulada estos botecitos. Pero son fantásticos. Mi tono favorito es este. Si pueden, cómprenlo. Déjenme les digo el tono. Se llama Encourage, creo. Se pronuncia, no sé cómo se pronuncia. Son una chulada. Duran un montón. Y pues sí, es una chulada. Tengo primers para ojos, primers para... ¡Ah! Se me cayó. Para brillos. El pegamento más caro de pestañas que he comprado en mi vida. Y así. Y dos bases de maquillaje por ahí. Entonces, tengo también este rubor que es el de NARS. El Orgasm. Sip Orgasm de NARS. Y vean, eso es muy normal que se separen los componentes, pero es una chulada de rubor. Este es más caro, pero vale la pena cada peso que inviertes en él. Y ya para terminar con este cajón, tenemos en esta esquinita puro producto para rostro. Esto sí es puro producto para rostro, a excepción, ay, es que se sale esto, de mi enchinador. Aquí en este lado tenemos puros correctores. De diferentes tonalidades para hacer corrección a mis clientas y así bases, vean, oscuras, para diferentes tipos de piel, ajustadores de bases de colores, así se los enseño por encimita, bases, ajustador, bases, bases. Y este que dio la vuelta por acá es un iluminador que a mí en lo personal me encanta y siempre creo que lo he mostrado, o no sé si lo he mostrado, no lo quiero captar, ahí está, es de Adara y es una chulada, cuesta como 80 pesos, pero no inventen, esto pareciera de alta gama y es una chulada, de verdad se los recomiendo. Entonces, eso es todo por este cajoncito. Y continuamos con el primer cajoncito de esta hilera, que son tres, donde las voy a acercar un poquito más. Donde tengo varios productitos también, que vienen siendo más como paletas y cosas así. De este lado, voy a moverlas tantito. De este lado tengo paletas. Empecemos con estas que son paletas de Bisú, que son de contorno, que uso con mis clientas. La verdad, estas las uso mayormente con clientas. Tengo este espejo de Mary Kay que me regalaron y aquí puedes poner un labial. Tengo el famosísimo bronzer de LA Girl que tanto amo, que también uso con mis clientas por el subtono que tiene. Y uso en mí, obviamente. Tengo esta paleta que amo, 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 amo con mi vida. Ya la descontinuaron, pero es una chulada. Me encanta. Siento yo que los tonos perfectos, pues hacer combinaciones y es una chulada de paleta. Ya la descontinuó Beauty Creations, pero la amo y la sigo utilizando. Y no se diga más con mis clientas, porque puedo hacer la combinación que yo quiera de verdad. Tengo una C palette que compré. Para, y sí, sí es sí, palette. Que compré, estas son paletas imantadas para que puedas poner aquí productos que compré para el producto de KBD Beauty, pero no cabe, no cabe. Entonces, la tengo desocupada ahorita, la verdad.
Tengo esta paleta que yo creo que es una de mis favoritas o la que más uso, que es la Blood Sugar de Jeffree Star. Tengo en estos botecitos brillitos, brillitos para sociales, para el cabello, para todo. Lo uso para todo. Las consigues las carteras, se les llama así, en lo de uñas. Tengo aquí unos, igual, unas piedritas que usé para algo. Tengo aquí estos contenedores también que son para la pedrería, pero aquí los tengo por tamaños y por colores. Estos los uso para cabello y estos más para rostro. Tengo este que uso también con mis clientas, que es un exfoliante de la marca Italia y un... ¿Cómo se llama? Ay, para los labios, después de exfoliarlos, hidratante. De hecho, ahí se ve donde con la espátula lo saco. Este lo uso meramente para mis clientas. Tengo esta base que es para caracterización en Halloween slash Día de Muertos. De verdad, es el que mejor me ha funcionado para maquillar y pues obviamente lo guardo, es el que más uso. La verdad no es como que maquille tanto, pero sí. Lo tengo ahí. Tengo mi paleta de Jeffree Star, que creo que también voy a censurar el decir el nombre porque creo que te cancela YouTube. Entonces tengo esa paleta y tengo esta también, que es la Pricket. Lloré por esta paleta, como no tienen una idea. Y pues ya, la tengo, la uso mucho también. Los colores está padrísimo. Eso que cayó por ahí es una paleta que uso para, pues, maquillar, que es de, pues, metal y viene con su espátula y la limpio y la guardo para usarla. Tengo una de mis compras más recientes, es que no quería que pasara eso, que es esta paleta de Moira, que es de contornos, que es muy parecida a la de KBD Beauty y trae, pues, todos los tonos. Quise invertir en ella. Pues para mis sociales y mi maquillaje que doy de servicio. Aquí está esta otra paletita que también es una compra reciente. De hecho, quería hacerles un tutorial, pero un tutorial, una reseña. Pero está ok. Tengo opiniones encontradas. Los contornos me gustan mucho, pero los correctores para iluminar no tanto. No siento que sea la mejor paleta. Tengo esta paleta que también amo y más para sociales, para mis clientas, que es de rubores, que es de Benefit. Me encanta porque tengo opciones y cuando voy a maquillar a domicilio me gusta mucho para transportarla y no cargar tanto producto en ella. Esta paleta es una chula de paleta, pero me pasó algo muy feo con ella que fue que se me estrelló el cristal y... pero vean, es una chulada de paleta y alguien me le metió la uña, literalmente. Aquí fui yo, hice un... ¿Cómo se llama? Un delineador con él. Tengo esa paleta, tengo esta también que es la Remember Me, que son pigmentos puros. Tengo esta de cara, tengo otras dos acá. Tengo esta otra de Morphe que también amo y esta no la he sacado, casi no la uso, pero tengo sentimientos con esta paleta porque es una de mis primeras paletas y me costó mucho comprarla, entonces la tengo más como de recuerdo porque casi no la uso. Tengo este botecito con agua micelar, desmaquillante, bifásico y esta chulada de polvos que es el que depoto en el otro bote de Bisú, pero es este bote porque vean, esto me ocupa muchísimo espacio, entonces mejor lo depoto ya cuando no voy a maquillar mucha gente. Y de este lado tengo productos que en sí no tienen como que un orden. Tengo esponjas, tengo una cola loca, tengo primers y productos nuevos que son labiales, primers, o sea, por eso les digo, como que casi no lo tomo en cuenta porque casi no lo uso. Y acá atrás tengo mis esponjitas que uso para maquillar,
Tengo este fijador de maquillaje que era el que usaba, pero acabo de invertir en este que dicen que es buenísimo. Tengo mi desinfectante, pues para mis herramientas y maquillaje. Tengo el agua micelar que utilizo y tengo un agua termal que utilizo para, pues, los sociales, para el maquillaje. Se me iba a caer porque se abrió la tapita, pero lo tengo ahí porque no me cabe parado. Y nos vamos al siguiente cajón. Y nos pasamos al siguiente cajoncito, que es el segundo. Vean, en este cajón, híjole, ay, tengo un montón de productos que vienen siendo labiales. Chicas, aquí sí ya no voy a profundizar porque yo según quería que este video no fuera tan largo, entonces pues si me voy diciéndoles labial por labial, color por color, nunca termino. Pero nada más recuerden que pues yo maquillo y necesito tener diferentes texturas, acabados, durabilidad de productos. Entonces es por eso que pues tengo bastante labial. De este lado tengo todo lo que es labial líquido y acá en barra. Acá atrásito tengo productos nuevos que son como mis refiles, como por ejemplo rímel, se me fue la palabra, productos en lápiz, primers, polvos, iluminadores. Entonces, pues sí. Aquí tengo cajitas que a veces uso. Este es para herramientas de acné, pero no lo uso para mis clientas, la verdad, casi no. Tengo de este lado todo lo que vienen siendo pestañas postizas. Tengo pues diferentes tipos de pestañas. Tengo pues opciones para mis clientas para que pues elijan también dependiendo del tipo de servicio que eligieron. Entonces, todo esto es pestañas. Y la verdad no me quiero profundizar tanto en este porque siento que pues, lo más interesante son los labiales, la verdad. Pero nos vamos con el último cajón que desde mi punto de vista para muchos podría ser el menos interesante, pero para mí no. Porque, ay, las golpeé. Porque este cajoncito tiene todo lo que yo utilizo o muchas cosas de los servicios que yo ofrezco a mis clientas. Por ejemplo, laminado de cejas y todo eso. Entonces tengo muchos productos. A veces, vean, tengo esta cremita. O sea, esto es como más para cuando ofrezco servicios. Ahí tengo cosas para ir a dar servicios a domicilios de maquillaje. Y, por ejemplo, aquí tengo pues el papel film para el laminado de cejas y muchos productos como desechables. Por ejemplo, estos spoolies que utilizo para el rímel también en maquillaje y lo utilizo para el laminado de cejas. Entonces, pues sí, tengo eso. Este sí se los quiero enseñar porque este lo compré para hacer maquillajes de pinta caritas, pero no sé usarlo. No sé usarlo y no salió tan barato que digamos, pero pues bueno, siento que le daré otra oportunidad porque, pues sí. Tengo que usarlo, la verdad. No es como que lo voy a tirar. Pero sí, chicas. Entonces aquí tengo pues todo lo que es, vean, para la depilación, la henna. O sea, muchos desechables. Entonces siento por eso que este cajón no va a ser tan interesante para ustedes. Pero sí se los quería mostrar de rápido. Y ya para finalizar, chicas. No quiero que me vean, la verdad. Encima de mi vanity tengo este espejito que es el que uso para yo maquillarme a mí, con liguitas, brochecitos, para detenerme el cabello o a mis clientas. Tengo un bloqueador que a veces me lo pongo antes de salir. En este cosito tengo pestañas limpias que voy a reutilizar. Tengo todas mis brochas, pues esta es más para ojo. Y de rostro tengo bastantitas, perdón. Tengo hisopos con este contenedor que la verdad es que los utilizo muchísimo tanto para maquillaje como para lo de cejas. Entonces por eso los tengo aquí en la mano. Tengo estos dos productos que yo iba a sacar.
Tengo esta sillita que a mí me encanta porque aquí es donde pongo mi celular y me pongo a ver novelas, series o pongo cosas para entretenerme en lo que me maquillo. Y este es un portavasos que lo utilizo porque casi siempre que me maquillo tomo un café o algo, entonces no quiero que mi mueble se dañe por el calor. Entonces lo tengo aquí y aquí su sillita. Y aquí tengo este cartoncito que uso para hacerme aire porque mi hijo me descompuso mi ventilador que tenía especial para todo esto, pero bueno, tengo de este lado una fotografía mía de mis 15 años, que ahí pueden verme, era joven y bella, pero bueno, tengo mi cosmetiquera de viaje cuando salgo, o sea, esto es Jumbo, para guardar bastante maquillaje. Tengo esta cosmetiquera con algunos productos que depoté, que saqué para darle a mi hermana. Y de este lado, aquí, literal, así lo tengo. Tengo varios accesorios, tanto para mí como para a veces mis modelos, para maquillarlas. Y pues sí, chicas, esa fue la vista general de mi vanity. Creo que tiene el tamaño perfecto para mí. Vean, ese es mi vanity. Se me cayó el de las piedritas y hay que recogerlo. Pero bueno, no pasa nada. Atrás les digo, acá de este lado tengo varias cositas que hay que sacar porque son cosas de uñas y otras que saqué de aquí del vanity. Como les digo, ahorita no está al 100% como yo lo querría, pero vamos poco a poco y ya es un avance tener mi vanity y vean, o sea, creo que es más que suficiente este tamaño para mí. Tanto para mis servicios de maquillaje, de ceja y todo. Y pues nada, chicas. Yo no me asomo porque no estoy en condiciones. Pero sí, este es mi vanity.